Muy buenas y bienvenidos a Retro Tumoria, otro capítulo más aquí en las minas de Moria. Y nada, gente, vamos a intentar, en el capítulo de hoy, vamos a intentar bajar a lo que sería a la parte inferior de la mina en la que tenemos que hacer este objetivo. Pero aquí hay un Kraken y es un boss, o sea, habría que eliminarlo. Pero antes inspeccionaremos esta zona de aquí y esta de aquí. Recordad que en el último capítulo inspeccionemos toda esta zona de aquí abajo, ¿vale? Aquí tenemos un mini jefe en esta zona de aquí, tenemos un mini jefe que también lo mataremos, pero de momento investigaremos esta zona aquí a ver qué es lo que hay y parte de aquí, que también nos da otra misión, ¿vale? También antes de empezar, quería agradecer a los miembros del canal por estar ahí y también está abierto el Discord por el que quiera entrar por el Discord y echar un ojo. Y nada, vamos a comenzar, dejadlo en la parte superior derecha que quiera verla desde el principio. Y vamos a darle caña, gente. Vale, os enseño esto un poco. Esta parte de aquí es la que nos falta por investigar. Tenemos la niebla. Aquí, si subimos, hay un boss, que es donde tenemos que hacer la misión. Hay una especie de kraken que saldrá del agua. Entonces, aquí tendremos que construir una mini base para poder reparar, si nos rompen la armadura, y poder volver aquí y reparar y seguir combatiendo. Pero antes quiero ver qué es lo que hay en el velo. Vamos a ver qué es lo que hay en el velo. Vamos a construir unas plataformas aquí, más o menos a esta altura. Yo creo que aquí ya no nos dará la niebla. Vamos a continuar, a ver si nos encaja aquí, vale, más para adelante, no, aquí, vale, más que nada porque no veas cómo consume esto. Parece ser que no hay gran cosa. Vamos a tirar por aquí. A ver qué hay por aquí. Por aquí tampoco. Por aquí podemos subir. Vamos a tirar por aquí. Vale, aquí vamos a poner otra. Ahí está. Y otra más por aquí. Y ya está. Ya hemos gastado casi toda la piedra para hacer esta tontería. Vale, una estatua. Las estatuas ya no las voy a construir, ya que tenemos todo. Aquí podéis comprobar cómo tenemos ya casi todos los materiales, ¿vale? Pero tenemos que hacer la fragua de Kuzdul. O sea, aquí es donde nos tenemos que hacer el tier 3. En la fragua de Kuzdul. Que es el yelmo de Belegos, los guantaletes de Belegos, las botas de Belegos y la cota de malla de Belegos. O sea, vamos a ver si la encontramos. Porque creo que no sé si era derrotando al Kraken que estaba detrás. O podíamos avanzar y estaba por aquí. No, se nota muy claro. Ojo, que no sé dónde está el pico. Ah, vale, está aquí adelante, no lo veía. Vale. Esto lo puedo picar. Sí, a ver si hay algún camino que ataje por aquí o algo. Porque esto está muy raro aquí. Y no sé si nos llevará a algún sitio. Ojo, que veo niebla. Aquí me suena a... Ah, mira, aquí tenemos... Esto es cobre. Esto es cobre. Vale, ¿qué pasa? Vale, cantar. Vale, ahí está. Vamos a picar por aquí, a ver si tenemos... Nos lleva a algún sitio. Seguimos recto. Parece como que nos ha llevado... Mira, aquí a otra habitación. Vale. No sé si picar para abajo. No sé si picar para abajo y hacer un camino, ¿no? Vale, ya no nos deja picar más. Vale, pues por aquí. Llegamos por aquí. Ahí está. Por lo menos no nos pillará tan alto. Ahora sí, ¿veis? Vale, vamos a ver la antorcha, que es lo que hay aquí. Pues bueno, fijaros lo que hay aquí para picar. Madre mía, aquí tenemos un montón de cobre, por lo que he visto, ¿no? Que ha caído. Tenemos una entrada por aquí. Creo. No, no podemos subir más. No, esto sí que lo podemos picar. Esto sí que lo podemos picar, pero no sé yo si nos va a dejar pasar por aquí, bordear por aquí. Estaría bien seguir por aquí. A ver si por aquí nos deja. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Puede ser, pues sí, yo creo que sí, aquí está. Vale. Nos metemos por aquí. Lo sabía. Hay un...
Hay un troll. Vale. Vamos. Vamos a intentar enfrentarnos al troll. A ver si. A ver cómo. Como que nunca nos hemos enfrentado a uno. Así podemos derrotarlo. Vamos a darle caña. Ojo, aquí vienen trasgos. Uf. Vale. Vamos a ayudar a los trasgos. A ver si. Ahí está. Que le dé. Que mate a los trasgos. ¿No? ¡Ah! Cuidado que hay niebla ahí. Estamos cansados otra vez. Estamos cansados. No les ha dado los tragos. Vale, ahí está. Vámonos. Cuidado la niebla. Vamos a darle. ¡Ah! Pega fuerte, ¿eh? Vale. Oh, uff. Vale, nos dio ahí. Tenemos que tener cuidado. Fijaros que tardamos un montón. Madre mía. Tardamos un montón en recoger la energía. Vale. Buah, ya nos da. Ya nos ha dado aquí. Vale, cao, ya estamos, cao. Ya está. Vale. Pega fuerte. Vale, volvemos a estar donde el troll. No nos vamos a enfrentar de momento. Vamos a pasar de largo y vamos a descubrir un par de habitaciones que hay por aquí. Vamos a darle caña, a ver si nos deja tranquilo. Uf. Vamos a ver si tiramos por aquí. Uf. Ya nos ha lanzado la primera piedra. Vamos a tirar por aquí. Vale. Ahí está. Y aquí hay una sala en la que tenemos aquí unos tragos. Están luchando. Vamos a bajar a ver qué hay por aquí. Vale, tenemos esta planta, avena de Kunzul. Miel. Vale, y hay un cuartel. Vamos a. Una base, que diga. Vamos a destruirla. ¡Ojo! No. Nos cogió la maldición. Nos ha cogido la maldición. Vale, tendremos que aguantar. Vale. Vamos a esquivar. Muerto. Vale, ya voy pillando el truquillo a dos manos. Al final. Creo que le daré al troll. Ya veremos, a ver. Ahí está. Ya se están peleándose con el murciélago, ¿eh? Los murciélagos. Vale, ahí está. Venga, ahora sí. Ahora sí. Uf, cómo nos ha dejado la niebla. La maldición nos ha dado, pero bien. Vale, cogemos la llave, vamos a abrir el cofre. Ojo, no, cuidado. Hostia, estamos muy. La sombra esta está muy cerca. Vamos a tener que poner. Vamos a tener que construir un suelo de piedra. Y desde aquí. Vale. Esto que he hecho es nada, gente. No he hecho nada aquí. Uf. No va a dejar cogerlo, ¿eh? No va a dejar. A ver, un momento. Esto fuera. Ahora sí. Aquí. A ver, ahora. Subimos, sube. Vale, desde aquí nos tiene que dejar. Teoría, ahora sí. Vale, diamante negro, más diamante negro. Por ahí hay algo. Vamos a intentar subir por ahí, a ver qué es lo que hay. Vale, vamos a coger la miel. No, la miel ya hemos cogido. Aquí hay una figurita de estas. Vamos a coger la de Galín, que estas son nuevas. Vamos a poner la antorcha.
Vale, deberíamos de hacer aquí. Mira, aquí tenemos un cofre que no lo hemos visto. A ver qué hay. Vale, hostias, tenemos lembas. Esto sí que está bien. Vale, vamos a tirar por aquí. Que no nos coja la sombra. Vale. Venga, tenemos aquí una cama. Tenemos aquí para plantar. Y aquí debería haber un libro. Aquí está el diario de Mortaraz, los abismos. A ver qué hay en el cofre. Vale, tenemos semillas. Y ya no nos cae mamá, ya nos cae nada más. Pues en el cofre voy a dejar de momento esto. La planta esta me la voy a llevar. ¿Qué más? La flecha de qué son. Flecha de Gazaf. De Gazaf. ¿Y estas? Hombre. Hombre, estas son la hostia. No, no la voy a dejar. Pues voy a dejar esto y me llevo las setas venenosas esta. Vale. Vale, podemos reconstruir esto. No vendrá bien reconstruirlo. Aquí podemos comer, hacer comida. Con lo que tengamos. Ya tenemos aquí una mini base para poder descansar. Tenemos arañas ahí, ¿eh? Tenemos arañas. Tenemos arañas que van por allí. Vamos a subir por ahí. A ver qué hay por aquí. Vale, aquí tenemos otra araña. Vamos a acabar con ellas. Inventario lleno, inventario lleno. Ojo, que vienen para aquí, me parece. No. Vale, aquí yo creo que ya no tenemos nada que hacer. Vámonos de aquí. Otra estatuilla. Hemos cogido de estatuilla en la misma sala. Eso es raro. Cuidado al veneno. Uf. Vamos a bajar la antorcha. Ahí está. Vamos por aquí, a ver si hay algo por aquí. Aquí no hay nada. Mira, otro. Este no lo hemos abierto. Diamante. ¿Y las flechas estas? Son de tier 3. Libro. Y esto es para la maldición. ¿Qué puedo dejar? ¿Qué puedo dejar? El abad dañado que tenemos un montón. Vale. Vale, tenemos por aquí por donde hemos venido antes. Vale, nos hemos llevado algo de botín. Perfecto. Vamos a continuar por aquí. Aquí había otro sitio. Otra puerta por este lado de aquí. Y ahí está el troll. Fijaros. Acopio furioso. Coger tesoro. No. Coger tesoro. Vamos a coger tesoro. Inventario lleno. ¿Esto qué es? Vale. Hacha de Durin, 3 de 5. Vale. Parte del hacha de Durin. Habéis estado aquí. Perfecto. Y el troll ha pasado de nosotros. Pues bueno, mejor. Vale, tiramos por aquí. A ver qué hay por aquí. Ya tenemos, nos quedan creo que dos partes del hacha de Durin. Vale, más niebla. Más niebla, a ver si la podemos sortear por aquí. Vamos a tener que construir algo. Sí, vamos a tener que construir. Bueno, pues algo así. Ahí está, vamos a tirar por aquí. Por aquí. Tenemos bastante piedra, eso sí, menos mal. Por lo menos. Hasta llegar aquí. Vale, aquí ya no hace falta más. Vamos a seguir por aquí a ver qué hay. Resto, resto. Vamos a picar por aquí. A ver qué. ¿A dónde nos lleva? Tírale. Ahí está. Pícale, 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 pícale. Seta venenosa, mierda. Espérate. Espérate. No puedo picar. Espera, voy a picar más para acá. Así aquí. Por lo menos la sorteo un poco. Ahí está. Tiro por aquí, por el lado. Vale, ya no puedo más. Voy a bordearlas por aquí.
Ahí está. Uf, uf, casi no, no, nos pilla, ¿eh? Casi nos pilla. Vale, a ver dónde nos lleva esto. No nos va a dar piedra. Lo tenemos todo lleno ya, ¿eh? Tenemos todo lleno. Tenemos la mochila llena. Vamos a ver qué hay por aquí. Resto esparcido. Un montón de material para picar aquí. Una entrada por aquí. O seguimos por aquí. A ver qué, dónde nos lleva. Ahí está. Vale. Otra entrada, más material para picar. Nada, no me vale. Seguimos. Nos hemos dejado un cruce que tiraba a la derecha, pero bueno, ya volveremos. Madre mía, esto se empieza a agrandar, ¿eh? Esto se empieza a agrandar. Vamos a coger la miel. Ahí está. Vamos a tirar por aquí a ver qué hay. A ver si tenemos suerte de algo interesante. Estamos cansados. Estamos cansados, no tenemos mucho para comer. Pues aquí no hay, no hay nada. Granito de Irad. No nos lleva. Creo que no, no nos lleva a ninguna parte. Creo. A ver. Bueno, nos lleva a la otra sala. Nos podría llevar a la otra sala. Ahí está, sí. Nos lleva a la otra sala. Resina. Esto sí que nos hace falta, tío. Esto sí que nos hace falta. Vale. Y no la podemos coger. ¿Qué podemos dejar? Pues voy a tirar. Me sabe mal, pero voy a tirar la cuerda. Tengo bastante. Vale, hemos cogido la resina. Vale, hay más resina. No hay más resina. Poca resina. Vale, aquí tenemos más miel y otro camino por aquí. Voy a investigar esto de aquí primero, a ver qué hay aquí. Pero porque esta sala ya es grande, yo creo que esta sala va a ser importante. Vale, aquí no hay nada. En principio, bueno, hay miel. Y podemos tirar por aquí. En principio, pero nada, esto nos va a llevar a lo mismo, nos va a llevar aquí. Me va a llevar a esta zona de aquí. Seguro. Ojo, no tengo resistencia. Nos lleva aquí. Esto lo podemos reparar. ¿Pero qué dice? Bueno, vamos a quitarnos la maldición. Vale, uff. Si no nos mataba, ¿eh? Si no hubiéramos quitado la maldición, estaríamos muertos ahora mismo. ¿Qué? ¿Por qué? Ahora sí que estamos muertos, tío. Ahora sí que estamos muertos. Espérate. Ahora ya no. Arreglado. Eso nos ha salvado la vida. ¿Pero por qué? Si no hay maldición aquí, tío. Si no hay maldición. Joder. Joder. A ver, vamos a ver si... Pero si no hay maldición aquí, tío. No entiendo. No entiendo, tío. Vale, vienen tragos. Ahí está. Abad dañado, que me da igual el abad dañado. Es un campamento base. Tendremos que entrar a matarlos. Vale. Otro que cae. Venga, fuera. Cuidado con este. Nos quiere... dar un flechazo. Nos rompe. Uf. Vale, nos metió veneno. Nos metió veneno. Ojo en el veneno. Vamos a matar a este también. Ojo en el veneno. Vale, otro muerto. Vamos a descansar un poco. Uf, el veneno nos va a matar. Tienen que haber bastantes, ¿eh?, en la base porque no paran de salir.
Vale. Joder, pues sí que hay gente. Vale. Vale. Tenemos otro. Otra base a nosotros. Vale, vamos a tirar de momento lo que sería el cuero. Vamos, dejamos la llave orco. Y miramos a ver qué hay. Más diamante negro, 3. Una monedita. Vale. Vale. Ojo, llegamos a nuestra misión. Vamos a poner la antorcha. Ahí está. Aquí tenemos. Esto creo que es estaño. Creo. Vamos a picar por aquí. Que seguro que nos llevará a algún camino. Tiene pinta. Tiene pinta de llevarnos a algún sitio. Vale, aquí no hay sitio. Vale. A ver si hay por otro sitio. Vamos a subirnos, a elevarnos por aquí. Mira, ahí tenemos dos. Vamos a por ellos. Venga, cae. Vale, nos quitamos. Hostia, el de atrás, no lo había visto. Ojo. Joder, pero esto, ¿dónde han salido, tío? Y me parece que hay alguien disparando. No. Vale, por aquí es. Antorcha. Vale, objetivo completado. Sigue la senda de los peregrinos. Ojo. Vamos a tirar la palanca. Reconstruir los drenajes. A ver, ¿qué dice? El camino está inundado, pero seguro que tenían bombas de drenaje. No deben estar muy lejos. No deben estar muy lejos. Estarán por aquí, entiendo. Estarán por aquí, claro. La bomba de drenaje me parece que es, viendo el mapa. Viendo el mapa. Puede que sea aquí. Vamos a tener que combatir con el jefe, sí o sí. Ya veremos, a ver. Ya veremos a ver por dónde sale esto. Vamos a tirar de momento para lo que sería la zona de... Hostia, nos va a matar. Nos va a matar esto, tío. Esto nos va a matar. Vamos a tener que subir. La niebla nos va a hacer daño. Por aquí podemos tirar, ¿no? A ver. Aquí. Vale, vamos a tirar por aquí. Vamos a subir por aquí. Aquí la niebla no nos alcanza. Vale. Vale, bien. Vale, a ver qué hay por aquí. Ponemos la antorcha. Vale, tenemos problemas. Tenemos serios problemas. Porque tenemos que hacernos la ballesta para enfrentarnos al Kraken. Al Kraken, o es, bueno, es una especie de... Sí, es como una especie de Kraken. No sé cómo se llama ahora mismo este jefe. Pero tenemos que hacernos la ballesta porque nos va a obligar a atacar con armas a distancia. No podemos cuerpo a cuerpo, ya que está metido en el agua y no podemos alcanzarle a cuerpo a cuerpo. Entonces vamos a tener que hacernos la ballesta y llevarnos unas buenas flechas. Unas buenas flechas, un buen bueno, equipo es el que tenemos. ¿Esto qué es? Esto es resina. Resina, voy a llevar más resina. Más resina me hace falta. Uy, aquí hay buena fuente. Vale, pues cogemos la resina. Vale, pues ya lo hemos picado todo. Nos llevamos unas cuantas resinas. Nos llevamos tantas como 30. 30 de resina. Creo que voy a tirar esto. Y me voy a llevar otro puñadete más. Me voy a llevar otro puñadete más. Ahí está. No va a venir bien. No va a venir bien. ¡Ey, cuidado! No va a venir bien esa resina. Vale, hostias, tenemos al troll aquí, tío. Tenemos al troll. Espérate, vamos a construir por aquí rápidamente.
antes de que el troll nos vea. Por aquí. Y te cortamos por aquí, vale. Por aquí no creo que haga falta más. Cogemos la miel. Vale, a ver qué hay aquí. Buah. Aquí se une con el camino que estábamos buscando. Estas estatuas necesitan solo piedra, ¿no? Piedra, si esto ya lo hemos completado. Podemos tirar por aquí. ¡Hostia, esto era venenoso! ¡Hostias, tío! ¿Tenemos para quitarnos el veneno? No, va a ser... ¡Hostia! ¿Pero qué pasa? El derrumbamiento. Vale, gente, estamos muertos. Estamos muertos. El veneno este nos va... Nos va a fastidiar y bien, tío. Vamos a fastidiar bien. El problema es que no tenemos comida para curarnos. Espérate, a ver si podemos coger la seta. Soltar algo rápido. Vale, pues nada. Continuamos donde nos ha mandado el veneno. Vamos a poner la antorcha. A ver, la antorcha aquí. Esto no lo quería, pero bueno. La antorcha aquí. Vale, tenemos... tenemos lo que sería la puerta esta, o sea, la zona esta de aquí para picar. Vamos a ver, vamos a ordenar esto un poco. El pico este lo pongo aquí. El escudo me lo voy a poner aquí al final, que ahora no me hace falta. La antorcha y la espada. Vale. Vale, vamos a coger la antorcha también para ver. Vale, vamos a picar por aquí a ver qué hay. Tiene que haber otra sala. Por aquí, ahí está. Vale. Vale, la cabrica. Me gustaría matarla, pero es que no tenemos. Vale. Tenemos visita. Este camino no sé dónde nos lleva, pero vamos a ir donde hay. Donde hay esta zona. A ver. Ahí hay por aquí. No nos cabe. La carne, y la carne nos hace mucha falta. Vamos a tope. Abad de furia. Voy a tomarme una abad de furia para matar a los que tenemos aquí. No tengo mucha armadura. Es que tenemos un bicharraco también, ¿eh? Por eso digo que tenemos un troll. Vale. Vale. Cuidado. Vamos a recuperarnos. ¡Uah! Madre mía. Les ha dado a los otros. Vale, esquivamos aquí. Uf. Cuidado, nos ha dado. Ojo. Vale, murió, bien. Uf, cuidado con este. Estamos ahora sin nada. Vale, hemos cogido diamante negro. Vale, ya sé que hemos podido matar al troll. Ha parecido fácil. Ya le voy cogiendo el truco a la espada a dos manos. Bueno, poco a poco. Vale, la espada a dos manos va muy bien porque tú puedes golpear y no te cansas. Eso, bueno, igual que la de una mano, ¿no? Pero que al ser dos manos podría perfectamente como cansarte, ¿no? Ya que es una espada más pesada. Pero bueno. Vale, por aquí no hay nada. Tenemos, lo único que hay es plata. Vamos a tirar por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Esto no lo podemos coger, lo tenemos todo lleno. Ya lo cogeremos en una segunda vuelta. Madera. Otro. Vale, ya tenemos otro del Garin. Que no sé dónde está lo Burdakan. Esto no podemos cogerlo. Aquí qué hay. Esto es veneno, ¿no? Entiendo que sí. Esto es veneno. Vale, vamos a picar por aquí. Esto nos tiene que llevar a un sitio bastante importante, ya que parece bastante ancho. Vamos a picar por aquí. Tierra compactada.
A ver. Vale, nos abre otra sala. Vale, tenemos araña. Tenemos araña. Hostia, la primera a la frente. Tiene que haber un nido por aquí. Si hay arañas, tiene que haber nido de araña. Vale, esto no me gusta, gente. Esto no me gusta. No sabía que este lugar era sagrado, estuviese aquí. Esto me huele mal. Y no estoy yo para... para tema de... de hacer un combate ahora largo. Es la biblioteca. Nos ha metido veneno ya. Nos ha metido veneno. Ahí están los huevos. Vamos a ver algo. Vamos a romper los huevos. Ahí está. Vamos a ir primero a romper los huevos, que es lo más importante. Ahí está. Madre mía, ahora sí que... bueno, intentaremos... corre, corre, corre. Intentaremos morir por lo menos en una zona que no nos pille muy... muy dentro de la cueva, si no... aquí, 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 aquí. Corre, 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 corre. Va. Vale, gente, ya estamos donde las arañas. Ahora ya estamos más preparados para combatir. Vamos a entrar y vamos a ver si despejamos la sala esta. Vale. Destruimos los nidos, eso sí. O sea que, en principio, no deberíamos de tener mucho problema. Ahí está. Muchas arañas, hay muchas arañas. Vamos a bordear por aquí. Vamos a ir poco a poco. A ver si encontramos... mira, acá hay más huevos. Tenemos que limpiar todos los huevos. Vale, por aquí. Una araña más. Bien. No nos ha metido veneno, menos mal. Otra por aquí. Acá hay otra. Vale, vamos despejando poco a poco. Ojo. Ojo. Uf, 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 uf. Cuidado, 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 cuidado. Vale, ahora sí. Eso es, por aquí también. Vale, bien. Bien. Limpio. Huevos aquí. Vale. Vamos, hay que limpiar toda la sala. No, no queda ninguna araña. Aquí hay otra. Uf. Casi no nos da. Ahora otra afuera. Cuerda. Esa sí que nos ha dado. Y nos ha metido veneno. Y la otra que hay aquí también. Bueno, de momento. Aquí tenemos más sitio. Ojo. Y nos ha metido, creo que ha sido la planta esa. Pero bueno. Vamos a seguir bordeando. Vamos a seguir bordeando. Vale, está ya la sala limpia. Ya no tenemos. Ya no tenemos más arañas. Pero eso sí, hay que hacer una. Hay que hacer pociones para el envenenamiento. Esto es una zona donde hay mucho veneno. Y nos están quitando vida por el maldito veneno. O sea que para la próxima haremos brebajes. Uno de los motivos de Durin erigió Kazad Dûm. Sí que merece la pena venir hasta aquí. Vale, aquí me recuerdo nos daban algo importante. Algo muy importante. Vamos a tirar por aquí. Vamos a tirar por aquí. ¿Esto qué es? Esto es veneno, cuidado. Esto es veneno, ¿no? ¿No? Vale. Empezar a cantar. Vale, parece que no. Se alumbran estas luces. Las letras élficas parece que son. Se está alumbrando todas las escaleras. Madre mía, cómo se ve todo. Vale. Vale, nos dan un martillo de Sanor. De la gran fragua de Belegor. O sea, tenemos que encontrar la gran fragua.
la gran fragua de Belego. O sea, que vamos a tener faena porque todavía no la hemos encontrado. O sea que... Vale, pues una vez hecho esto, ya hemos hecho el cante. Ahora... aquí hay algo, un cofre. Hay aquí. Bueno. Vamos a tirar por aquí. Aquí había otro camino. A ver dónde tenemos la forja de Belegor. Que todavía no... Creo que es donde tenemos que matar al Kraken. Creo, no estoy muy seguro. Vale. Se abre la sala. Tenemos sal. Mucha sal. No sé si picarla. Bueno, la voy a picar. Vale, ya hemos picado bastante sal. Vamos a tirar por aquí a ver qué hay. Vale, animalicos. Aquí nos hace falta la carne. Cuidado que esa planta es de veneno. Uff, casi. Por aquí ya hemos pasado, creo. No, por aquí no hemos pasado. Vale, nos llevamos la carne y la piel. Más avena. Vale, aquí tendremos que picar. Ojo. No. Bueno, es igual, tenía poca vida. Vale, la carne que nos hace falta. Vamos a picar el pico. Ahí está. Vale, otra sala. Otra cabrica. Ahí está, más carne. Vale, a ver dónde nos lleva esto. Vamos a tirar por aquí. Vamos a intentar matarlos. Bien. Más carne. ¿Y la otra dónde está? La otra ha desaparecido. Cámbiala. Vale. Vente para acá. Vale, vamos a entrar por aquí. Es el único camino. Más. Vamos a coger la seta esta. El pico. Pico y antorcha. Vale, a ver qué vemos por aquí. Vale, otra sala que seguro que tiene pinta de haber una base enemiga. Esto es carne, vamos a por carne. A ver aquí. No te escapa. Coge la miel. Pasa que hay las dos. Ah, ya. Cuidado. Ven aquí, anda. Ven aquí, ya por la cabrica. Vale, más carne. Y la otra estaba por ahí arriba, ¿no? No te has ido. Vale, ya la encontraremos por ahí. Vale, pues no veo gran cosa de utilidad aquí en esta zona ahora mismo, la verdad. Reconstruir, granito de irad. Esto es una estatua para teletransportarnos a este punto de aquí, pero ¿para qué? ¿Para qué? Y toda la ruta de los peregrinos. Vale. Ah, no, es una estatua de información. Vale. Perdón. Vale, vamos a tirar por aquí. Y no hay nada, por lo cual volvemos y nos va a tocar luchar contra el bichejo. A ver si llegamos. Vamos a ir a ver si tenemos algún sitio más para... En la zona de arriba tenemos para investigar más. A ver si tenemos suerte. Notan algo por ahí, pero no creo. Ya mucho más. Ya tenemos las estatuas todas construidas. Ya tenemos todo hecho. Por lo cual, me parece a mí que ya poco vamos a hacer, gente. Vale, pues nos plantamos en base y continuamos. Vale, gente, pues ya estamos en la base. Vamos a comer un poco. Nos vamos a llevar unos brebajes de envenenamiento que tenemos preparados aquí.
Podemos hacer más, entiendo. A ver. No, pero podemos coger la cantimplora y llenarla para poderlo, para poder beber. A ver, ¿dónde dejemos la cantimplora? Aquí, ¿no? Lo dejamos por aquí. A ver, ahí tampoco. Ahí tampoco. Esto sí que es importante, tío. Bueno, voy a dejar ahí de momento. A ver si está aquí. Aquí. Vale, vente para acá. Vente para aquí, a primera plana. Esto se viene también aquí. Vale. Vamos a ver si nos llena. Cerrar la jarra. Limpia todo. Llenar bebida. Vale, ya lo hemos llenado. Perfecto. Vale, ya tenemos para quitarnos el envenenamiento. Ahora vamos a hacer la ballesta. La ballesta no la vamos a hacer aquí. Esta es. Necesitamos lingote de plata, no hay problema. Le damos a que nos haga un par de lingotes de plata. Nos vamos a hacer flechas. ¿Flechas? ¿Qué flechas? Pues las élficas sería lo suyo. El problema es que no tenemos pluma. Serían de tier 3 las flechas, sería lo suyo. Vamos a ver las flechas que tenemos. Vamos a intentar llevarnos las mejores flechas que hayamos recolectado por ahí. Mira, tenemos 26 del tier 3. Esta sí que no las podemos llevar. 16 del tier 3 también. Para aquí, 42. Ya van unas poquitas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, aquí tenemos más. ¿Estas de qué son? Del tier 2 nada. Y del tier 2 nada. El tier 2 hay de sobra. No sé si con, yo creo que con 42 iremos bien. Yo creo que iremos bastante bien, entiendo yo. No creo que vayamos tan mal. Por cierto. Vale. Vale, pues yo. Ahora cuando se haga. Vale, ya está hecho. Vamos a hacernos la ballesta. Ahí está. Ya tenemos ballestita nueva. Virotes. Ojo, a ver los virotes que pueden ser mejor. Claro, es verdad que las flechas no valen para lo que es el tema de la ballesta. Virotes, virote necesita lingotes de plata, gente. Pero esto tiene que meter mucho más, sí. O sea, que vamos a hacer toda la plata que podamos. Toda la plata que podamos, ahí está. Vamos a dejar entonces las flechas. Ya que las flechas no nos va a hacer falta si no tenemos el arco. La dejamos. Nos equipamos. La ballesta. Aquí al lado de la espada. La antorcha nos la ponemos. Aquí, de momento. Vale. Tenemos una. A ver cuántas nos da con una. ¿Cuánto nos da? Virotes. Vale, ahora tenemos visita. Nos da 15. Vale, pues nada. Ahí está. Vente para acá, anda. Venga. Fuera. Vale, vienen ahora aquí una visita inesperada de esta gente. Pero bueno, sin problema alguno. Vale, limpio el tema. Luego aquí hay zonas que da la luz y podemos cultivar. Por ejemplo, aquí veis, en esta zona aquí veis todo este recuadro. Podemos hacer una zona de cultivos. Y poder cultivar aquí. Pero bueno, de momento. Esta no es nuestra base, como aquel que dice, principal del todo. Tenemos dos más, pues vamos a hacernos más pirotes. No va a venir bien para. Tenemos 15. Más 15. Vale. Lo vamos a colocar aquí. Bueno, no creo que las flechas hagan falta. A ver. Vale. Vale, automáticamente se cargan las flechas. Vale. Vale.
¿Qué nos hace falta también para el tema de reparar? Que no me acuerdo. A ver. Cortagemas, ta, 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 ta. Lámpara. Piedra. No, 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 no. Fuelle, fragua, horno. Azada. Me falta hierro. Hierro. No sé si había fabricado por aquí algo de hierro. No. Pues no, vale, pues no pasa nada porque podemos hacer el hierro y no lo... La luz me da esperanza. Vale. Hemos dormido y no quería dormir, pero bueno. Vamos a hacer hierro. Ahí está. Yo creo que con esto más o menos ya tenemos suficiente. Vale, vámonos. Ya tenemos todo el material. Vámonos. Vale, a ver qué tal el jefe. A ver cómo nos va. En principio, construiremos una fogata. Vamos a construir una fogata por aquí. Lo más cerca posible. A ver si nos deja. Claro, la historia está en que... cuidado. Por aquí no podemos ir, eso está claro. ¿Y esto qué necesita? Piedra. Por aquí no podemos. Vale, tenemos que construir unas cuantas plataformas para podernos mover por aquí. Entiendo yo. A ver. Sí. Sí. Y no sé si nos va a llegar hasta allí. Vale, vamos a ver si nos deja construir algo de... No. Aquí sí. Aquí también. Aquí también. Vale, y aquí también. Vale, yo creo que aquí sería un buen sitio para construir la fogata. Porque aquí no creo que lleguen. Vamos a ponerlo aquí, más o menos. Creo que aquí estaría bien. Aquí. A ver, vente para arriba. Aquí. Vale. Aquí mismo. Aquí. Más que nada que no llegue no lo destruyan. Vale. Y lo de reparar. Vamos a poner también. Aquí. Vale, con esto. Ya podemos reparar. Vale, perfecto. Vámonos por aquí. Vale, ojo. Ojo, ya sale. Ya sale el boss. Ojo. A ver si le conseguimos dar. Tenemos que darle al lomo. Ahí está. Vale. Vale, ahora vienen los trasgos. Vamos a intentar eliminar a los más pesados. Estos se matan rápido. Cuidado. Ahí está. Cuidado que nos van a golpear ahora. Nos van a golpear. Vale. Limpiamos. Ojo. Hay que tener cuidado porque el Kraken, el guardián del agua, yo le llamo Kraken, pero es el guardián del agua. El guardián del agua, si nos da, nos quita vida, no nos quita armadura. Ojo. Hostia, tío. Joder. Será posible, tío. Será posible, tío. Vamos a quitárnoslo en medio. Vamos a quitarnos el veneno también. Vaya, vaya la que nos está liando el pájaro este. Venga, hombre. Vale, venga. Ahí está. Joder, tío, el veneno, tío. Bebe. Ahí está. Oye, pero esto no debería de quitar. No ha bebido, no ha bebido, no iba a beber.
Ah, sí, sigue ahí, pero no me va a quitar veneno, tío. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vámonos de aquí, que va a golpear. Ahí está. Vamos a limpiar. Vale. Pesado, tío. Ojo. Ojo, ahora saldrá. Vale, un toque más nos queda, gente. Un toque nos queda. Vamos a darle a lo más duro. Vale. Muerto. Este también. Vamos a ver el Kraken. Nos alejamos de él. Vámonos. Vámonos. Vale. Destruimos a estos. Vale. Y nos queda un golpe. Un golpe. Vamos a posicionarnos más o menos donde creemos que le podemos dar. No. Ore, ore. No. No le hemos dado. Cuidado, cuidado. Nos dio, nos dio, gente. Vamos a comer. Queda un toque. Vamos a reparar, gente. Vale. Ahí está. A ver ahora. Bien, ahora sí. Ahora sí, gente. Vale. Parece fácil. Más fácil que el primero. Bien, pues ya está, gente. Vale, ahora podemos continuar hacia la siguiente zona. A esto de aquí. A ver qué nos da. Vamos a tirar por aquí. Podemos construir. Vamos a seguir construyendo. Tenemos que llegar a una zona un poco sólida. Y nos dejas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué nos dejas, tío? Vale, pues nada, ahí sí, ¿no? Cuidado, no se rompa. Vamos a tirar por aquí. Tiramos por aquí. Ya aquí yo creo, ya creo que no hace falta. Oh, sí. Vale. Pues deberíamos de saltar, gente. Pasa por aquí. ¡Ay, ay, ay! Vale, pues nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ponemos una pasarela y lo arreglamos. Vamos a poner una baldosita aquí. Y nos quitamos del disgusto de estar todo el rato muriendo. Ahí está, así. Vale, pues ya está. Podemos venirnos por aquí. Por el lateral este. Objetivo completado. Estas son las bombas de drenaje para la puerta aquella. Recordad que teníamos una puerta que nos bloqueaba. Y estas son la bomba donde vamos a hacer que el agua circule. Esto es veneno. Cuidado. Vale. Vale, pues tenemos que coger las piececitas estas como siempre e ir colocándola en su sitio. Aquí sería el engranaje. Vale. Y ahí faltaría un tubo. Vamos a ver una antorchita. ¿Dónde es la antorchita? Vaya hombre. La antorcha, ¿dónde estás? Aquí. Vente para acá. Vente para aquí. Agáchate. Cuidado, tenemos aquí las polillas estas. Vale. El tubo tiene que estar por aquí, gente. Míralo. Y ahí falta otro trocillo por reparar. Vale, gente, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Vale, lo dejaremos aquí. Preparados para reparar la siguiente parte de lo que es la bomba. Pero necesitamos llegar a la forja de Veregos.
A ver cómo llegamos hasta ahí, gente. Pues nada, gente, vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros, que ayuda mucho a seguir subiendo contenido al canal. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los miembros del canal. Gente, nos vemos pronto.